domingo. Hoy es la es la participación de Cream en Unicorn Pop-Up Store. Que una pop-up pues, es como un pequeño mercado en el que se ponen varios puestecitos, se ponen varias marcas para presentar sus productos y demás. Entonces Cream va a estar hoy allí y voy a estar yo representándoles a ellos como Creamer, y ya he aprovechado también pues para avisaros por redes sociales de que va a estar allí por si queréis venir a conocerme. Realmente esto suena como muy alter ego, ¿no? De venir a conocerme, pero en el fondo lo que sucede es que yo quiero conoceros a vosotros, porque vosotros me veis a mí, pero yo a vosotros no. Entonces me hace mucha ilusión también que podáis venir. Así que nada, estamos ya llegando a Madrid. Vamos a pasar ahora por la calle Serrano, que ahora os enseñaremos un poco la calle Serrano. Es como la calle del pecado de lujo de Madrid. Si nos dejan, que estoy viendo ya la puerta, no sé. Y nada, a ver qué tal se da el día. Ayer Rubén, que me está ayudando ahora, luego se irá, me estuvo ayudando también a hacer todo el picking, a contar todo el producto que había llegado, estuvimos etiquetando precios y todas estas cosas. Y ahora me va a ayudar a dejar todo el material en la pop-up, en mi puestecito. Y nada, pues ahí estaré todo el día, ya os iré contando. No sé si grabaré o no, porque sabéis que a mí me da un poco de vergüenza esto, sacar la cámara y el tal, y esas cosas. Pero bueno, si venís a verme y os apetece, pues haremos algún mini vídeo. Y si no, luego por la noche, pues ya os contaré qué tal ha ido la serie. Y nada, ahora os enseñamos un poquito la calle Serrano. Al final nos vamos por Serrano, nos va a vacilar el GPS. Pero como vamos a ir así un poquito por el centro, pues os vamos a enseñar un poquito también para que veáis Madrid. Y cómo es posible que me pierda con el GPS. We'll be right back.
turbantes. Ya nada más abrir ha vendido uno y he dicho, mírala. Bueno, llevo ya aquí unas cuantas horas por la tarde y está guay porque he tenido unas cuantas visitillas. Ha venido Marta, señorita invertida, que se me ha olvidado grabar con ella ni nada. Yo qué sé, estoy aquí como a otro rollo, pero os dejo una fotito. Y también ha venido a verme María. María. Hola. Ella es Perry Perry, que os voy a dejar en la caja de información para que la veáis. Es una nueva youtuber, New Age. Yo me parto con ella y es súper maja. Yes. Y por aquí también ha venido a verme. De la old school ya. De la old school. No, no. Y Hugo está por ahí con su tablet. Me gusta. Así que nada. Tenemos que informatizar. Luego os cuento a ver qué tal se me ha dado el día, pero mirad qué cara tengo ya de cansada. Ay, que me autoenfoco. ¿Te autoenfocas? O sea, me refiero, ¿sabes? No sé, cosas mías. Le he robado la cámara a Sarai. Mira, este es, mola mucho el sitio. Vamos a dar una vuelta de estas así. Ahí estamos. Y aquí está Sarai. Hola, Sarai, que ya la conocéis, claro. Y vamos a ver qué tal ha ido el día. Pues bien. Aquí dando mucha información sobre cremas, pero vendiendo poco. Con todas las cremitas. Y la libreta. ¿Es la de tapadura? Sí, es la de tapadura. La de tapadura mola más. Está guay porque esto no se ve bien en la web. Y bueno. Y aquí se ve guay. Estos dos productos están. Están destinados para la enfermedad de piel de mariposa. Entonces es como. Es la parte guay de Cream. Es que no lo veo. Y el intruso. ¡Hola, intruso! ¿Qué haces, Hugo? Le tenemos aquí informatizado para que aguante un poco, claro, el pobre. Si no, se aburre, que no veas. Autoenfócame. Uy, esto me gusta mucho. Debe le tocar al botón, no a la pantalla. Claro, es que la pantalla mola mucho más. ¿Eh? Yo tengo otra cámara. Ya. ¿Se pueden poner? Claro. ¿Sí? Es que no tiene. Ah, sí. Oh. Yo tengo otra cámara, ya sabéis, blanca. Igual, ahora que no nos escucha, le hago el cambio. Yo creo que no se va a notar. Aquí en un momento, entre tú y yo. Le devuelvo la cámara a su dueña. Bueno, hemos venido a terminar el día con un heladito en Mistura, que ya os lo dejo en la caja de información por si os interesa, por si este verano queréis venir de compras por Fuencarral y demás. Es un sitio que hacen unos helados artesanales increíbles. A ver, Hugo, a ver, helado. A verlo. A ver, ¿me enseñas a la cámara el helado? Levántalo. Ahora sí. A ver. A ver. El mío es de té verde con ralladura de limón y jengibre. ¿El tuyo? El mío es de sorbete de pera con chocolate y cookies con vainilla. ¿Y el tuyo? El mío es de avellanas con avellanas y chocolate intenso con chocolate. Y el de Hugo es muy recomendable. También. De té y chocolate. De té y chocolate intenso.
y dedos manchados. Bueno, pues hasta aquí ha sido el videoblog de hoy, ha sido súper corto. Si hago más, voy a intentar mezclarlos, pero ya sabéis que me da mucha pereza hacer el tema de los videoblogs. Espero que os haya gustado, entretenido este ratito, por lo menos, y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós, Hugo! ¡Adiós! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós!